Esta semana se definirán a los nuevos dirigentes nacionales de Avanza para seguido realizar la inscripción de la lista en el Consejo Nacional Electoral. Esta iniciativa se realizará con la finalidad de consolidar a esta organización en miras al apoyo de la consulta popular. El objetivo es que el partido Avanza siempre va a demostrar consenso, unidad política de la buena y tengo a bien decirles que todos los procedimientos legales que hemos hecho en coordinación con el Consejo Nacional Electoral están totalmente legitimados y eso nos permite en los futuros días presentarle al país un nuevo rostro, una nueva imagen, un nuevo liderazgo a nivel nacional. Aunque en la Corte Constitucional se desarrollan paulatinamente las audiencias públicas de sustentación por las 7 preguntas de la propuesta de consulta popular y referendo que impulsa el Ejecutivo, ellos se adelantan argumentando su postura. Sí, de una u otra manera nosotros los presidentes, que nos hemos reunido en varias ocasiones en diferentes partes del país, estamos muy de acuerdo de apoyar la consulta popular por cuanto nosotros hicimos una propuesta, las 8 propuestas de las 8, de las cuales nos llevamos la alegría de que 2 preguntas y algo de lo que nosotros enviamos al señor presidente de la República, de esas 8, 2 cogieron nuestras preguntas. Estamos analizando la posición también de después de que terminemos la Asamblea Nacional, seguir apoyando completamente esta consulta porque va a permitir de que nuestro país se refunde también y que la parte económica que está afectando al mismo, hay que apoyar también algunas decisiones para que se pueda refundar la parte también. El 25 de noviembre se realizará una Asamblea Nacional con los simpatizantes de esta organización política en Ibarra, en donde harán su pronunciamiento oficial acerca de su apoyo a la consulta promovida por el presidente Lenín Moreno. Ali TV, la televisión pública de Napo.